It's so overwhelming. <laughs> Thank you so much. Uh, it's been a very long journey and a very emotional one. After getting out of the lockdown, this is my first real screening for the film. And to have everyone here, all the producers, we have so many of you. Um, it's like a reunion now. Is yeah, Duda. Um, thank you for for your belief and for everything, for your hair, for, <laughs> for your baggy pants, <laughs> everything. Elkin, Antoine, Pablo. Thank you for your beautiful spirit. Yeah, and. Again thank you everyone I'm really speechless and yeah thank you for for coming out and share this light together and the sound together yeah so long live cinema yeah. El director de cine tailandés Apichapong Wirasetakul rodará en Colombia el año entrante Memoria, una película protagonizada por la escocesa Tilda Swinton. La historia estará ambientada entre las décadas del 70 y 80, marcadas por la lucha entre la guerrilla marxista de las FARC y los grupos paramilitares de ultraderecha. Estaba muy interesado en la cultura latinoamericana, estaba muy interesado en el Amazonas. Pero cuando estuve allí me interesó más la gente y los recuerdos. Especialmente ahora tenemos muchos conflictos en Tailandia y espero oír a la gente allí hablar sobre la historia y las situaciones políticas. El director ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2010 con Tumbim recuerda sus vidas pasadas, un filme en el que un hombre habla con su mujer muerta y su hijo desaparecido. Su cine está caracterizado por la presencia de selvas y hospitales y el uso del sonido como recurso expresivo. La historia principal trata de una mujer que es experta en Colombia y experimenta alucinaciones auditivas e intenta averiguar el origen de este sonido que solo ella oye. En Colombia exploró locaciones durante cinco meses y visitó dos hospitales psiquiátricos para documentarse sobre las alucinaciones relacionadas con las drogas. Memoria cuenta con financiamiento del gobierno colombiano, que intenta atraer rodajes internacionales.